Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción, mi pueblo me buscará y se dirá unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Evangelio según San Lucas. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los 10 diezmos de todo lo que poseo». Pero el publicano se quedó lejos, y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no. Porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado.